listos toda la información del deporte motor en Motores a Pleno. Con la conducción de Daniel Meneghello y Néstor Lager. Redes sociales, Martín Yungues. Abrochate el cinturón. Ya comienza Motores a Pleno. 13 horas, un minuto. Arranca Motores a Pleno, que no se detiene. Jueves 16 de diciembre de 2021 se empieza a despedir. Qué novedad que digo, ¿no? El año, en este caluroso día del mes de diciembre. Aparte me pongo poético. José Albute, que gracias a Dios ya se retira de la radio. Nicolás Corol, bienvenido, gracias por estar. Ah, vos también te vas. Solo como viejo malo sigo. Como me gusta eso. Martín Yungues, controles de redes. Néstor Lager y quien habla, Daniel Meneghello, te dan la bienvenida a Motores a Pleno, que no se detiene. Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Novedades? Yo esperando el día viernes. ¿Por qué? A ver qué pasa el fin de semana. Esperando que llegue el viernes, piloto. ¿Cómo venimos con el sorteo de los tres pares de entrada? Tres pares de tres tristes tigres. No sé por qué el caballero es el encargado de la informática. Hoy publicamos en Instagram y Facebook una plaquita roja donde damos las condiciones del sorteo y cuándo se va a sortear. Bien. ¿Por qué fue rechazada mi señora esposa del sorteo? Porque siempre decimos... Porque ninguno de nosotros, ni nuestros familiares, deben y pueden participar del sorteo. Correcto. ¿Está? Sí, sí, sí. ¿Por qué decimos que tres pares de entradas significan cuánto en plata? Como 3.000 pesos en ¿Tanto? ¿No son seis? ¿Que valen 500 pesos la entrada? Bueno, o sea que cada uno que gane la entrada se lleva dos bonitos, dos tickets para entrar por un valor de 1.000 pesitos. Una luquita. ¿Eh? Una luquita galopo para... mirá si me acuerdo de Luquita Galopo, el prosista. Participen, mañana en horarios del programa se hace el sorteo. Para los que mandan algo por WhatsApp, ¡ey, acomodame, acomodame! Sí. Preguntale a Marcelo. Yo te voy a acomodar. ¿Pero existe todavía? Pero es gracioso, por lo menos. Ah, el cuento, dale. Perdón. Yo te voy a acomodar. Yo pensé que se refería a otra cosa. Voy a ser grosero. Al que me pide que lo acomode, que recuerde al negro del WhatsApp. Dale, yo te voy a acomodar. Y tengo otro amigo también dispuesto a esas excentricidades. Queda feo, es grosero, pero lo tenía que decir. Exacto. Una cortita a nivel mundial del motociclismo. Honda 2022-2023 no estaría siendo moto para Márquez. Vos sabés que yo lo dije los otros días en uno de los programas. Lo veo al MotoGP en el camino de la Fórmula 1. Van a ser motos que no las entiende nadie del público, que le van a restar hoy la gran participación que tienen los pilotos. La verdad, con todos esos aditamentos aerodinámicos, encendido, control de tracción, antiderrape, controles de ángulo de inclinación y demás, están yendo hacia la Fórmula 1. Ojalá que yo esté equivocado, que no sea de esa forma y que vaya para el lado que tiene que ir. Sean motos de carrera, muchachos. Desde Honda Japón ya se dice que la moto del 2022, que Márquez no la va a poder desarrollar, es una moto que va a estar hecha para el conjunto de los pilotos. Y la del 2023. Acá toman el camino de Ducati. Aquí vamos. Márquez tiene contrato hasta el 2024. El 2024 quedaría... ¿Hay cláusula de rescisión? No sé cómo es la cláusula, si hay cláusula de rescisión de contrato. Pero ya es un golpe donde
Márquez va a tener que demostrar lo que la clase de piloto que es. ¿Y vos pensás que Márquez no se va a lucir? Primero vamos a ver cómo sale de su diplopia. ¿De qué? De su diplopia. Diplopia. Es un búscamelo, por favor. Diplopia o displopia, algo así. A ver, claro. Vamos. Es un problema que tiene en la vista, que viene arrastrando desde ya... Que nada que ver con sus lesiones óseas. No. Esto ya le había sucedido. El tipo habla en esos términos porque es un conocedor acérrimo de lo que es la visión. Sí, sobre todo porque me quedó un solo ojo. Está bien, pero te ha tocado transitar una situación muy complicada de tu vista... Así que hablas con más autoridad que yo, por lo menos. Va con acento al final, Néstor. ¿Diplopia? Diplopia. Diplopia. Y consiste en ver doble. Claro. Definición. Tengo un amigo que veía doble y no le decía diplopia. ¿Tenía otro nombre? Tengo un amigo. Para vos, amiguito, vos sabés de quién estoy hablando. Que nos mira todos los días. Bueno, es... Márquez, que todavía no sabe, todavía no pudo superar esto, se perdió los primeros test, y a raíz de esto Honda tomó la medida de ir por una moto que sea para el conjunto de los pilotos. Esto ya le había pasado en el año... Son muchos años de ir por otro camino de Honda, claro. Es un cambio radical este, porque yo recuerdo de la época de Wayne Gardner, de... Ni hablar de Mick Doohan, ya iban por ese camino, sí. Para un piloto. Lo demás que se arregle. Sí. Freddy Spencer, tal vez Freddy Spencer y Wayne Gardner hayan sido los últimos en utilizar motos iguales que el resto del equipo, de sus compañeros, pero tenían ese plus ellos, ¿no? Y acaba, te tiró la otra, porque Márquez, hasta ahí, como dicen los chicos, se termina el contrato de... En el 2022 se termina el contrato de Fabio Quartararo en Yamaha. ¿Y vos pensás que va para Honda? Y Honda está muy interesado y ya tuvo, o si no es esta semana, va a ser la semana próxima, tendría una reunión con Fabio Quartararo. No va a ser el primer piloto que se sacan entre ellos. Valentino Rossi es un ejemplo. Así que... Valentino estaba en Honda, se pasa a Yamaha, una Yamaha cero competitiva, la vuelve competitiva y la gente de Honda retiró la moto del museo de Valentino. Y no se la quisieron dar. Creo que están en las negociaciones para volver atrás de esa decisión. Pero Carlitos Honda estaba muy ofendido y no quería dársela. Así que, Carlitos. Carlitos que está armando una apuesta fuerte. ¿En manos de quién va a seguir el equipo? Hasta el momento sigue siendo el director deportivo Alberto Puch. Bien. Creo que esa es la decisión más acertada que puede tomar. Por lo menos no hay otro cambio en ese sentido. Y bueno, Santi Hernández, que estaría trabajando con... si no es Márquez. Con Márquez. Aparte de Espargaró, ¿quién iría a ocupar ese lugar en el oficial? ¿El otro Márquez? Vos decís, temporada 2022, sí, no, ya, no puede... Si Márquez por cuestiones físicas, como vos estás, no, muy Estefan, bien... Creo que seguiría Stefan Bradl, que es el piloto que reemplaza... De reserva. Claro. ¿No ascendería Alex Márquez al equipo oficial nuevamente? No, manejo eso, no vi esa información. Porque en un momento se pensaba era Márquez el equipo. Los rendimientos, las situaciones hicieron que los dos, por distintos motivos, quedaran abajo. ¿No volvería Alex Márquez al equipo oficial, no, a Repsol Honda? ¿La petrolera no haría fuerza por él? No creo. Yo creo que la petrolera está apostando, incluso el aval de Repsol es para que Fabio Quartararo llegue en el 2023 a Honda. ¿Una petrolera española haría fuerza por un francés para meter en el equipo con todos los pilotos españoles de muy buen...? Tienen el aval. Evidentemente quieren ir por el campeonato, que con estos dos últimos años Honda ha perdido
evidentemente. ¿Qué va a ser de la vida de Suzuki? Suzuki, que... ¿Qué nivel que estamos volando en motores a pleno que no se detienen? Allá, internacional. Suzuki que seguiría en principio con el mismo binomio para el 2022 y Joan Mir suena también en Yamaha. El ex campeón del mundo. Si se retira Fabio Quartararo, podría ser Joan Mir quien recale en... A ver, Mir no ganó de casualidad el campeonato. La ausencia de Márquez lo favoreció, pero Suzuki tuvo un progreso desde lo técnico y desde lo conductivo con Mir extraordinario, que no se vio reflejado en Rin, que hizo las mismas cosas que Mir, pero las caídas lo privaron de los buenos puntos. Claro, Alex Rins estuvo más en el piso que arriba de la moto. Y en carrera. En carrera. Y lo de Joan Mir este año, realmente la Suzuki, incluso cuando después del final de temporada, Manu Kassov dijo que habían retrocedido con la moto, que no sabían a qué se atribuía que la moto no fue competitiva durante el año, y lo pudimos ver. Una moto que después de la mitad de carrera en adelante ha tomado ritmo, pero que... Pero en las últimas fechas estuvieron largando ahí adelante. Sí, sí. Después incluso en la última carrera llegaron a estar en el podio y se cayeron por el ritmo de la moto. Bien. Suzuki que criticó mucho a Michelin. Yamaha también y Valentino fue a la cabeza de las críticas. Criticaron mucho que la goma no la podían hacer funcionar. ¿Cómo se va a llamar el equipo de Valentino al final de cuentas? Se sigue trabajando con la petrolera Aramco, ahora desde otro nivel, con otro tipo de información y otro tipo de gente, y sé que Valentino... Con los que pueden firmar. Claro, exactamente, no con el Batuje. Claro. Batuje, vení, llévame la carpeta, tráeme la carpeta, y dijo, yo soy el gerente general. Claro, Perkins. Bueno, el vamos chofer. A aterrizar en nuestro terruño nativo, ahora porque sí, yo quiero ver si Johan Mir, Valentino Rossi, decime cualquier otro piloto. Que a vos te guste. Pecco Bagnaia, que es el que más me gusta a mí de los que quedaron, después de Valentino. ¿Se animarían a correr una temporada de 128 TZ o de 1600 TZ? No. ¿Viste? No. ¿Viste? Vamos a presentarnos. Che, ¿quién es el que le dan la bienvenida a José en la categoría TZ? José Herrero. ¿Quién es José Herrero? José. Tuvimos una nota con este chico, fue quien... compró el Fiat Uno perteneciente a Martín Fernández, que ahora lo dije bien. si no le digo Martín, que ayer estuvieron probando en Paraná, me dijiste. Ayer estuvieron probando en Paraná. Este auto fue el que había utilizado un par de carreras Enzo Gorosito, que va a estar retornando a la categoría el fin de semana con el auto de Román de Bortoli. Un muy buen auto, y ahí va a poder demostrar también. Pero el otro Uno también era un buen auto. Sí. Va a poder volver a demostrar su dote conductiva. Sí, pero el otro Uno, el que compró esta, bueno, no le fue mal, no le había ido muy, no le había ido mal a Enzo Gorosito en las dos carreras. En una, recordame, creo que sexto, y en la otra noveno, octavo. Enzo Gorosito, que no sé en qué puesto está. Pero sí es fácil buscarlo. No es fácil para mí. Tienes que contar. No sé. Tenés que decir. Y si te perdés por ahí, que ve, tiene diplopía, ¿eh? Y llegaba a ver doble, chao. Vamos a hablar con la gente que trabaja ahí, que por favor pongan en una columna izquierda. Puesto 18, Franquito Bálsamo, sabés que te quiero. Hace, ¿cuánto? 12 años que nos conocemos. Por favor, te lo pido. Por mamá, pero la tuya. Por mamá te lo pido, Franquito, poneme los puestos en los campeonatos de la oficial de la federación. Mirá que lo charlamos personalmente. Te insulté personalmente y después te pedí disculpas, como hago siempre. Cada vez que hago un exabruto, primero, para que se entere, por mamá te lo pido, hijo. Poneme los puestos, que me pierdo cuando leo, estoy viejo. Bueno, puesto 18 en dos carreras. Con un total de, ¿cuánto? ¿26 rankeados? Si vos los contás a todos,
Te pedí algo, pero más de 26. Ya te los cuento para que vea que no soy rencoroso con Franquito Bálsamo. Franquito es el encargado de la parte informática de Federación. Seguí nomás. Ah, perdón, me estaba... Vuelve a la categoría Eduardo Nano Bertone, en el 128 de la gente de Frank, de Pablo Estochero y su 27, padre. 27 rankeado. Ese es un muy buen 128. Van a estar... Una lástima que no estuvo presente en el año. El año que viene ya va, creo que va a estar presente todo el año. ¿Con quién? No sé, todavía no sabemos, pero la intención es estar el año que viene. Sumarse a la categoría. Un muy lindo auto, muy bien presentado. No, un auto que no se le cae nada, con el cual Micael Di Giorgio hizo una muy buena tarea. Hoy es la asamblea de Federación. Hoy. Creo que hoy se van a solucionar varios de los temas que hay inconclusos a raíz de del fallecimiento de Carlos Stancato, ¿no? Pero que más o menos estaba todo armado, porque creo que la Federación nunca estuvo en los últimos 15 años tan prolija como ahora, ¿no? Pero hoy es la asamblea. ¡Mañana! Sí. Es viernes. Mañana es viernes. Dale. Mañana también vamos con todas las novedades, ¿eh? ¿Leíste el último mensaje? No tengo ningún mensaje. ¿No tenés ningún mensaje? No. ¿Qué me quiere decir este muchacho? Y no sé. Lindo para ir con el Duna. Gastón Beltramino. Y ponerle motor 1600 de los T7 y podés ir, Gastón. ¿Con 1400 no se puede ir? Sí. Va a dar ventaja, pero... Sí, te presentás en la técnica y le decís, señor sí, comisario técnico, acá vengo con este auto que corro en la clase 1 del Car Show santafesino. ¿Puedo competir en los TZ 1600 con un motor 1400? Acá está mi auto. Te presentás y pones las cosas por derecha. Sí, porque ya han corrido con motor 1400. Sí, por eso pero vuelvo a preguntar. La parte del chasis, y que me lo desmienta Daniel Merck o alguno que esté en la parte técnica, yo siempre entendí, y esto, bueno, en la negociación para usar el auto de Gastón Gripo de Enzo Gorosito, es un auto que también viene de la clase 1 del Car Show, que ahora están parados. Claro que puede ir Gastón Beltramino, ¿cómo que no? ¿Es una amenaza Gastón Beltramino esto? No, pero no va a ir, no va a ir. ¿Vos decís que no? No, qué no lindo va. Sería ver el Dunita rojo. No, medio no. Rojo ya tirando a naranja. Y en algunos lugares tiene círculos negros. Sí, es. Y bueno. No, pero ojalá Gastón Beltramino es un tipo que hoy a mí me ha sorprendido lo que ha hecho en la clase 1 con tan pocas carreras y con un auto que a decir de la mayoría no es el ideal para competir en esa categoría. Sin embargo, él lo ha puesto adelante y ganador. ¿Viste el otro día cuando estábamos en lo de Ibaldi? Nos contó alguna de las diferencias estéticas del 1 con respecto al Duna, y sin embargo la gente de que está con Gastón Beltramino lo ha hecho ganar carrera. ¿Qué más? Bueno, ya que te quedaste con ganas, Gastón Beltramino, te invitamos para el fin de semana que venga a la TZ. Para mí no va a venir. Para mí no va a venir. Franquito Bálsamo, amigo, te mando un abrazo. ¿Qué más? Dice que los círculos negros son rastros de duras batallas. Y batalla perdida es la que no se enfrenta y no se pelea. Hablando de batalla, hoy lo vamos a tener al heredero de Alfredo. De la dinastía. ¿Por qué en mi teléfono él ve los mensajes y yo no? ¿Él que paga más caro internet que yo?
¿O acá hay alguien que tiene privilegios? ¿Por qué? Che, bueno, Gastón Beltramino, vos que nos está escuchando, dale. El sábado te quiero ver, entonces le tapamos la boca al gordillo este. No, es más, pero no va a venir. No va a venir. Si va, te llevo un turrón de Quaker, porque así quiere los amigos. No hay más turrones de Quaker. He tomado distancia de mi señorita esposa por unos días, hasta que pueda volver a casa, así que... Pero, ¿y cómo hago el viernes para pedir el pase? Problema tuyo. Vos no pediste el pase todavía, yo te lo dije. Bueno. No, pero Gastón no va, acordate. No va. Ya te lo digo. Bueno. Ahí empiezan a llegar. Ahí te llegó. Ahí me empieza. Gracias, Miriam Guirado, por tenerme en cuenta. Qué placer. Miriam Guirado. Que una flor de jazmín se ocupe de nuestro programa y no siempre las flores de cardo que nos toca. Miriam Guirado. Esa es la diferencia entre las damas y los vagos. ¿Sabes cómo la empiezo a entender a Miriam Guirado ahora? ¿Viste? ¿Sabes cómo la Sí, Miriam, yo sé que Franquito Bálsamo no está más en la federación, pero sí sé que se ocupa de la parte informática. Porque lo hablé con él hará 20 días. Escucha. Al aire. Decilo al aire. Sí. ¿Qué pasa si el lunes no tenemos toda la plata de las tarjetas? ¿Lo dejamos entrar a los que faltan o no? No, lo dejamos entrar. Porque, a ver. Bien. Si vos tenés que cocinar para toda esa gente, ¿hasta cuándo vas a esperar? Si acá la decisión es ir a una cena, muchachos, de coronación de premios. ¡Qué tanta vuelta! Y otra cosa, y esto va en serio. No lleven la plata el fin de semana al autódromo. Porque yo sé que él es grandote, robusto, pero no es un recaudador de caudales como esos camiones amarillos que andan en la ruta. Es muy parecido en cuanto al tamaño. Pero no lleven la plata... Yo pongo la remera roja y sería un camión de bomberos, más bien. Sí, pero eso no recaudan plata. Pero yo vuelvo... Me está volviendo loco esto, Martín. Yo vuelvo a repetirlo. Muchachos, tienen hoy... tienen mañana, tienen decidido ir a la fiesta. Miren, vamos a hacer una cosa. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podés aguantar hasta el día lunes? Sí. Pero no lleven la plata el fin de semana porque no se la va a recibir. No. Y el encargado es él, no yo, ¿eh? Pero no se la va a recibir porque yo le pedí, por favor. Ya todos saben, informados por mensaje de texto. Bueno. Estoy concentrado para ir con mi amigo José Costamaña. Pero con José Costamaña va... ¿Va a ir a comer un asado a Susana, Gastón? Gastón Beltramino, vas el martes con José Costamaña. Esto es sábado y domingo. Ah, los asados se comen los días martes. ¿Eh? Sí. Bueno. No sé. ¿Va con...? No, deja. Ah, un piloto de karting. José Costamaña. Nunca lo vi correr en karting. Sé que corrió, pero nunca lo vi. Múltiple campeón de Millet, campeón en el Car Show santafesino, hoy corriendo en el Turismo Pista, y fue el anterior piloto de este Fiat Duna que la familia Cañolo también pone en pista, ¿no? A veces están las carreras del Car Show. Qué lástima. Bueno, José Balba Gastón Beltrán. Atenti Cucarachi, con lo de la fiesta. Hoy y mañana, para el que queda afuera. Está todo bárbaro. Vamos a seguir haciendo amigos el año que viene. Seguramente el día de la fiesta, si vienen y no pagaron, no van a entrar. Pero el año que viene en las carreras y nos volvemos a encontrar y listo. Pero, muchachos, es una cuestión de decir, voy, tomá, acá está. Ayer Néstor ya anticipó la cantidad de tarjetas pagadas y esas están aseguradas. A eso los vamos a dejar entrar. Y sí. A ver. Los vamos a recibir. A ver, yo te digo una cosa. Yo voy a tu casa, llego un día a las 9 de la noche y te digo, che, vengo a comer. ¿Cuántos son? 14. No. No tengo para mí, voy a hacerte para 14. No, suponete. ¿Qué vuelta hay que dar? Vamos a presentarnos en sociedad. Porque, en serio, ¿qué vuelta al pedo que dan para decir si van a una cena o no? Tiene razón Miriam. Vamos a presentarnos en sociedad con los mejores sponsors de la radiofonía argentina, los que están en este programa. Motores a pleno, que no se detiene. Estación de servicio Shell, de Eduardo y Gerardo Meyer.
siempre junto al deporte motor. San Martín 1691, teléfono 480-115, Humboldt. Taller TXC, mecánica pesada, frenos, rectificaciones de campanas, reparación de válvulas de aire, elásticos, curvado de elásticos, repuestos para camiones y acoplados, auxilio las 24 horas a cualquier punto del país. 12 años de trayectoria en el rubro. Parque Industrial Gálvez. Teléfono Melissa 3404-492-632. Teléfono César 3404-510-865. Conrado 3404-500-878. Todo Diesel Rafaela. Potencia tu cosechadora o tractor. Mejores prestaciones y menor consumo sin riesgos. La tecnología más moderna al servicio de tu automóvil. Expertos en Common Rail. Más de 30 años de experiencia y lo mejor de la tecnología diésel a tu servicio. Todo Diésel Rafaela. Avenida Antonio Podio 842. Teléfono 03492-430-476. Santiago Albano Competición. Motores para karting y motos de competición. De San Francisco al país. Teléfono 03564-156-05020. Para salir campeón, Albano Competición. Anthony Sociedad Anónima, concesionario oficial, repuestos Iveco. Anthony Sociedad Anónima, servicio oficial Iveco. Casabela 1107, esquina Ruta 70, Rafaela. Teléfono 03492-432-370 o 428-244. Mail, ventas@anthony.com.ar. Anthony, servicio oficial Iveco. Iveco. Autopartes Oscar, reciclado de piezas de vehículos, todos los repuestos usados que necesitas para tu auto, camioneta y ahora también camiones, motores con 04D para dar de alta, alternadores, burros de arranque, caja de cambio y mucho más. Ruta 34, esquina Bernardo de Irigoyen 1396, teléfono 3492-5059-56. Jorge Goñat, muy buenos días, bienvenido a Motores a Pleno, que no se detiene. ¿Cómo estás? Hola Dani, buenos días, ¿cómo andan ustedes ahí con Néstor? Bueno, ante todo un pedido a la paz social. ¿Vos a qué te dedicas? Yo hago refrigeración. Bien, ¿habrá posibilidad alguna de refrigerar el autódromo de Paraná para el fin de semana? Porque se habla de 39 y 40 grados de temperatura. Mirá, yo voy a tratar de hacerlo en mi auto, después vemos si alcanza para los otros. Muy bien, así me gusta. Así me gusta, primero yo, después vemos. Y en carrera es lo mismo. Yo gano, después vemos qué hacen los otros. Claro, por supuesto. Bueno, Jorge, ¿cómo te estás preparando para este fin de semana que tiene una importancia sin igual, definición del campeonato y el homenaje merecidísimo a Juan Carlos Stancato? Sí, mira, vamos con las expectativas de siempre, de poder terminar, de poder girar. Si logramos terminar esta, podríamos terminar todas las carreras del año, que es importante, y bueno, ya estamos medio fin de año. Con el auto mucho no se hizo porque, te digo la verdad, por el tema laboral, no pudimos hacer mucho, así que se va a revisar entre hoy y mañana, y bueno, así iremos, y bueno, vamos a tratar de que no se caiga nada en esto. Pero es un auto que había terminado, tal cual vos dijiste, terminamos todas las carreras, había terminado enterito. Sí, no, en ese sentido sí, no hubo nunca problema, gracias a Dios va todo bien, el motor terminó muy bien, el chasis también, nada más que siempre, viste, hay que cuidar una controladita para que después ya no pase nada. Y bueno, eso vamos a ver si esta noche y mañana lo hacemos, porque realmente no tuvimos tiempo para hacerlo antes,
Y bueno, ahora siempre, como siempre, los últimos dos días, viste, andás a las corridas con todo. Y sí, esto es así. Esto es así. Néstor. Bueno, bien lo reflejaba Jorge, ¿no? Un auto que llegó todas las carreras, no solamente las tuyas, también las de invitados, Jorge. Sí, sí, de las tres invitadas ganó dos Germán, y después de la otra la corrió ese Trulié, que terminó cuarto, así que no, el auto en sí, el auto una barbaridad. Se vio en la última Rafaela, cuando le encontramos el problema al auto, Germán, la diferencia que le hizo al resto, si bien él maneja una barbaridad, pero bueno, el auto mostró que el auto estaba para pelear la punta. Bueno, ahí quería apuntar, Germán y tanto como Trulié hicieron un muy buen trabajo para dejarte muy bien posicionado en el campeonato. Hoy estás tercero, creo, ¿no? Sí, tercero, quedamos tercero el otro día, pero bueno, eso, más allá de eso, que si bien es lindo terminar ahí adelante, estar ahí adelante, pero bueno, nosotros no vamos por eso, nosotros vamos más porque es algo que siempre me gustó, por divertirme, por darme un gusto, y bueno, después si se puede terminar adelante, mejor todavía. Está Javier Prosperi, 271 puntos, Horacio Fernández, 215 puntos y medio, Jorge Goñat, 175 y medio, cuarto Julio Miretti con 174 y medio y quinto Maxi Jacobi con 157 y medio, para hacer los cinco primeros, ¿no? Después hay más autos. ¿Y lograste el cometido de ir a competir y divertirte? Sí. Si bien en las últimas carreras, no la última, en Paraná anduvo todo bien, en las últimas habíamos renegado un poco que con el motor, que parecía que era el motor, que no era el motor, o después se hicieron muchos cambios en Rafaela, el auto apareció, si hoy yo te tengo que decir cuál fue el motivo, se aparecieron muchísimos cambios, aparentemente podía ser batería, pero bueno, no sé, yo porque tendría que volver a poner todo de vuelta y ver qué realmente pasó, pero como el auto va, déjalo así. Ahí volvimos dos veces, una vez para nada y después un día Rafaela un poco amargado porque no le encontramos más la vuelta y qué sé yo, parecía que yo iba cada vez más lento y en realidad era el auto, pero bueno, después ese día Rafaela Cerato trabajó bastante, chiste mucho, y bueno, nosotros trabajamos en los frenos y todo eso, y el auto cambió totalmente, y bueno, de ahí después fuimos a Paraná y el auto realmente anduvo bien. El auto, quiero destacar que es uno de los muy lindos que tiene la categoría, muy bien presentado. En eso te destacás mucho, Jorge. Sí, siempre uno trata de que, aparte que vaya, porque viste que el auto es lindo, también tiene que ir. El auto más lindo es el que gana, dice. Claro, por eso. Viste, cuando lo corrió Germán se veía lindo adelante. pero bueno, también. Pero Jorge, yo voy a esto, ¿no? Yo creo que ese acompañamiento con un gran piloto como Germán o como Ezequiel Trulié y estar bajo el manto de Horacio Fernández, te ha ayudado a crecer, porque si vos te mirás para atrás y mirá aquel piloto que arrancó el año y mirá ahora la realidad de esta última carrera de vos como piloto arriba al auto. Sí, en ese sentido sí, calculá que este va a ser corrido en el 2019, después este se paró todo. Ajá. Y este año, bueno, si Dios quiere vamos a ir a todas, o sea, nos falta una, si no pasa nada raro estamos. Qué sé yo, desde que arrancamos se mejoró muchísimo, claro. Yo el otro día en Paraná terminé girando a 2 segundos y algo de Horacio, que es el referente. ¿Y a principio de año a cuánto estabas? No, estaba 6, 7 segundos. Pero bueno, o sea, siempre ahí Paraná me complica un poquito el chupete, pero bueno, lo otro más o menos ya lo estamos haciendo bien, lo que es la olla, que por ahí uno se le perdonaba mucho al auto, ahora ya la estoy haciendo prácticamente a fondo, y bueno, el auto va mejorando.
Bueno, hay diferencias, pero bueno, yo cuando el otro día terminó la clasificación y estaba a dos segundos y algo del tiempo de Horacio, ya está, dije, ya está, ya para mí ya está bien. Bueno, ahí está. Yo que eso es ser competitivo también. Y yo sé que ese ya está, era el ya está por esa carrera, pero en la próxima de Paraná vas a querer estar más cerca, no tengo duda. No, sí, yo te digo la verdad, yo en Paraná, la otra carrera había hecho un tiempo y le digo a los chicos del equipo, bueno, para la próxima tengo que bajar ese tiempo. Y gracias a Dios lo bajé en 3 segundos. Y bueno, y ahora también me gustaría poderlo bajar un poquito más. O sea que claro, siempre uno va con la expectativa de bajar un poquito más ese tiempo para... Pero bueno, tratar de redondear una vuelta, ¿viste? De seguirlo. Pero ¿sabés por qué dije esto? Néstor tiene un dicho que yo he adoptado también. La categoría la hacen todos y los progresos también los hacen todos. Nadie va para quedarse en el mismo lugar del año pasado. Todos asumen que hay que progresar. Y cada uno pone la vara en la medida que le permite sus condiciones, su esfuerzo, su equipo. Y bueno, vos estás mejorando tu vara a cada carrera. Sí, porque realmente cada carrera, o sea, yo me bajo todas las planillas de los tiempos y vos venís y cada vez que salís mejorás. Y bueno, un poquito, a veces más, a veces menos, pero siempre se va mejorando y bueno, y eso, o sea, te va dejando siempre más conforme y, o sea, yo ya está, para mí ya está, terminar un año, darme el gusto, terminar entre los 3-4 del campeonato, para mí ya es una barbaridad y bueno, y esperando para ver si podemos seguir el año que viene y ya, bueno, ver de decir, bueno, Rafaela o Paraná, cuando vamos, tratar de bajar algo más y ya estar en la pelea directa. Que no es fácil, ¿no? Porque los chicos andan muy fuertes. Claro que sí. Y el año que viene menos. Jorgito, te mando un abrazo, te dejo el micrófono para los agradecimientos de costumbre y gracias por atendernos con tanta amabilidad siempre. Bueno, primero gracias a ustedes por siempre acordarse de mí, siempre me están haciendo notas acá, ahora por la radio, sino por el autódromo. Siempre le dan una mano grande a la categoría. Ahora está muy lindo el TZ. Y después, bueno, dejarme agradecer a nuestra dirección de servicio Shell, de Mario Terrigo, a Crono Bebida, a Landhaus, a JR Bingos, a Ferretería Candelero, a Metalúrgica Nagel, a El Furti Cuchillos, y muy especialmente a Horacio Fernández y el Fernández Competición y a toda la familia de que es prácticamente una familia los que vamos ya a las carreras, sí, a Mónica, sí. Porque si no Mónica se va a enojar porque siempre está en la organización. Por favor, a Mónica, por ahora hasta el fin de semana no la nombre porque es quien nos hurtó, voy a decir hurto, las verduras escabechadas que hace tu amigo. Mirá, creo que ya hoy vi una foto, creo que van a tener, creo que va a haber. Y pero esa vez fue muy doloroso enterarnos de esa situación. Nos habían robado los frascos de picle. Claro, y ahora tenemos que acordarnos de llevar el tupper. Claro. Esa señora a la cual le quise hacer la nota en San Jorge y no en Paraná, pero no importa, no le guardamos rencor. Sé que va a haber un resarcimiento a futuro. Mandar un beso a la Moni, que también nos atiende siempre. Déjame agradecer también a los chicos que vienen conmigo, a José, a Chelo, a Mary cuando viene, a Esteban, bueno, y también a Cerato, que lo hice trabajar bastante en unas carreras, que andaban con medio mala onda, viste, y él no sabía más que hacer, pobre José, no, bueno, que lo hicimos renegar también, y que realmente el motor va, que es una barbaridad. Así que muchas gracias a todos. Dale, Jorgito. Adiós. Muchísimas gracias. Nos vemos el fin de Paraná. Dale. Nos vemos el fin de. Chau. Adiós. Tipo espectacular. Siempre nos atiende igual. Y siempre con un buen humor. Él no tiene problema. Que va a estar competitivo a los 600 el año que viene. ¿Por qué? Y el año que viene ya vamos todos justitos a la par. 850 y 1100 todos juntos. Entonces va a estar competitiva.
A ver, si vos dejás las mismas cosas siempre, siempre va a tener los mismos resultados. Yo cuando me enteré de estos cambios en la técnica que querían hacer, que yo no puedo medir